Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean total y plenamente bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver en pantalla, estamos probando una nueva motocicleta que nos encontramos en la agencia de Bajaj, Kawasaki y CF Moto Cuernavaca. Estoy hablando de la KP Master 200 de Izuka Motos. Izuka trajo esta motocicleta a México, que viene a competir en el segmento de las motocicletas Neo Retro, Neo Cafe Racer, pero de la cilindrada 200 centímetros cúbicos. Una propuesta bastante, bastante interesante. Me sorprendió su diseño, me sorprendió sus detalles y su equipamiento, que en este video vas a conocer un poco más a detalle. Así que te invito a que te quedes, pero no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta para seguir creando más videos como este. Así que comencemos con el equipamiento. Me gustaría de entrada iniciar con el precio que manejan de este modelo en particular, la KP Master 200, en la página oficial de Motos Izuka. Su precio a la fecha de grabación de este video, que es abril 2022, es de 57.995 pesos. Pero, ¿qué onda con Izuka? ¿De dónde es esta marca? Averigüemos un poco su historia de esta marca. Según investigaciones realizadas aquí mismo en YouTube, Izuka Motos es una empresa mexicana perteneciente a Grupo Motomex, una organización con sede en Nuevo León, fundada en 1959, que se dedica a la distribución y comercialización de refacciones y motocicletas. En 1988, Grupo Motomex se convirtió en el distribuidor oficial de Kawasaki y en México. En 2004, Grupo Motomex lanza al mercado la marca Motos Izuka, con el propósito de importar motocicletas de bajo costo, fabricadas en China, para comercializarlas aquí en México bajo su propia insignia. Al día de hoy, Motos Izuka ofrece un catálogo de más de 14 motos de diferentes estilos, en su mayoría fabricadas por la marca Lifan. Y pues bueno, ahora que ya sabemos un poco más de la historia de Izuka Motos, prosigamos a conocer las especificaciones técnicas de la KP Master 200. ¡Comencemos! Pues bien muchachos, comencemos con los detalles técnicos de esta KP Master. Nos encontramos un motor de 4 tiempos monocilíndrico refrigerado por líquido. Ojo ahí, refrigeración líquida, con un desplazamiento de 198 centímetros cúbicos, que se redondea a 200 centímetros cúbicos, los cuales nos arrojan una potencia máxima de 16.76 caballos de fuerza a las 8000 revoluciones por minuto y un torque de 17 newtons metro a las 6500 vueltas. El tipo de encendido es CDI, la relación de compresión es 11:1. El tipo de arranque obviamente es electrónico y cuenta con una transmisión de 6 velocidades. El tipo de alimentación es una moto carburada por carburación. La capacidad del tanque de esta motocicleta es de 13 litros. No menciona si cuenta con reserva, pero si tiene la palanquita, entonces sí debe tenerla. En el aspecto del frenado, al frente encontramos un disco sencillo. Y en la parte trasera también un disco sencillo. En el apartado de la suspensión, al frente nos encontramos una horquilla telescópica invertida y en la parte trasera nos encontramos un brazo oscilante con mono amortiguador. Entre algunos aspectos a destacar de esta motocicleta, pues encontramos iluminación full LED, también cargador USB. Bueno, en el aspecto de la iluminación al frente, un faro bastante, bastante interesante. Me gustó mucho su diseño, al igual el de las direccionales, tienen como una forma de media flecha que se ve muy bien. Aparte, el tono de la barra invertida delantera no es dorado totalmente, es como una combinación de dorado y cobrizo, pero la cerecita del pastel es la posición, o más bien la ubicación del tablero. Está sobre el tanque, es una pieza montada en el tanque, no la encontramos ni en el manillar está libre,
y ahí viene, es de forma redonda y muestra algunos testigos en la parte inferior como direccionales, neutral, entre otros. El tablero muestra el nivel de combustible, kilómetros por hora, la hora y la función de odómetro. Un detalle también estético muy muy bonito que me gustó fueron los cinturones y las hebillas, aparte con las que cuenta. Se ven interesantes, no se ven, créanme, no se ven sencillas, se ven de interesante calidad. Y pues bueno, obviamente el enorme radiador con el que cuenta y la refrigeración líquida es un buen plus, no dejando atrás las 6 velocidades. Sin duda tiene un diseño sumamente llamativo a la vista, de verdad. Si tú la ves en vivo, te impacta por todos los detallitos que sí son de plástico, pero se ven muy, muy bien diseñados. Sin duda, lo más destacable de esta motocicleta es su diseño, sus detalles y, por qué no, su equipamiento, que la verdad está muy interesante. Pero me gustaría saber qué opinas de la comparación costo-beneficio. Cuesta 57,000, básicamente 58,000 pesos, 200 centímetros cúbicos, pero la verdad es que en detalles, en equipamiento, se ve bastante, bastante interesante. ¿Tú qué opinas? ¿Desbancará a la Spitfire, a la Thriller, a la mismísima Black Bear de Italica, a las MB? Yo digo que puede ser una dura contendiente porque de verdad es muy agradable a la vista, pero el precio le juega un poco en contra. Y no digo que no valga la pena, pero la consideración real es una baja cilindrada pagando casi 60,000 pesos. Así que considéralo tú y me gustaría saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. ¿Qué opinas de la Cape Master 200 de Iizuka Motos? Y para cerrar este análisis de esta gran e interesante motocicleta, te dejo un poco la relación de altura. No conseguí las dimensiones ni tampoco el peso de la moto, no lo encontré en la página web, pero como referencia yo mido 1,78 m, con esas botas llego a 1,80 m, así que pues como puedes ver le llego perfectamente al suelo. Creo que queda un espacio generoso para el copiloto, no creo que quede tan forzado. El asiento se siente sumamente cómodo, se siente muy bien, me encantó. Aparte se siente muy suave al tacto, me gusta la sensación. Los cinturones me gustaron bastante. El escape se ve bien, combina perfecto con todo el diseño de la moto. Los colores es un azul marino con unas franjas como plateadas. El asiento es un color vino oscuro. El color de las barras invertidas me gustó bastante. El detalle, me voló la cabeza el detalle del velocímetro. Bueno, el tablero en la pantallita digital me gustó bastante. Aparte que es muy cómoda, la altura del manillar es ideal y en general es una moto ligera. Yo creo que es citadina totalmente, pero para tirar bastante, bastante rostro. ¿Tú qué opinas de esta moto? Master 200 Cape, lo dije al revés, pero lo entendiste. Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y dejar tu like para que sigamos creando este tipo de videos. Así que un agradecimiento especial a Julián, asesor de ventas de aquí, de Kawasaki, Bayash y CF Moto. Te dejo aquí abajo su número de contacto por si quieres cotizar una moto, una Bayash, una Kawa o esta Iizuka Motos aquí con él. Lo puedes hacer, te dejo su número. Recuerda que es importante mencionar que ya tienen financiamiento con Banco Azteca. Así que se vuelve un poco más sencillo la cosa. Si tienes cuenta con Banco Azteca, posiblemente te puedes llevar tu moto muy fácil. Así que yo me despido, no sin antes agradecerte que hayas llegado hasta este punto del video. Cuídate mucho, no te enfermes y chao chao.